El otro en las producciones audiovisuales de Pasolini en Medellín es una investigación que surgió de la necesidad por comprender la utilización del recurso audiovisual en la construcción de narrativas a partir de vivencias, contextos y sujetos específicos bajo la pregunta ¿cómo se representa el otro subalterno en las producciones audiovisuales de la Corporación Pasolini en Medellín? La comunicación es una práctica fundamental que permite la producción, el intercambio y la interpretación de las representaciones que influyen en el comportamiento y en la percepción del individuo sobre su realidad. Los recursos narrativos audiovisuales como elementos fundamentales en la construcción de sentido son un medio idóneo para visibilizar los contextos que conforman la periferia urbana y rural de nuestro país. Por ello, se tomó la determinación de trabajar con las producciones audiovisuales realizadas por la Corporación Pasolini en Medellín. Pero, ¿qué es la Corporación Pasolini en Medellín? Bueno, la corporación pues empieza a trabajar desde el 2008 como producto de una tesis de grado en los estudiantes de antropología de Germán Arango Arias, Lucas Perro y de Camilo Pérez. Ellos hacen un trabajo sobre una etnografía visual sobre las periferias de la ciudad. Entonces, a partir de ese trabajo se empieza a explorar la antropología visual, la etnografía visual, como una forma de, pues como un método de investigación dentro del antropológico. Entonces empiezan desde el 2008 y empiezan como con una línea muy fuerte con hip hop. Después Ana María Muñoz llega con su tesis de Ojos de Asfalto. Él afirma también un poco como toda esta línea de la corporación Pasolini y el trabajo con la periferia y la transferencia de medios. Pasolini en Medellín, de manera indirecta, sigue los lineamientos de la comunicación para el cambio social, la cual, según Alfonso Gumucio, es la comunicación en la que se amplifican las voces negadas u ocultas y se busca potenciar su presencia en la esfera pública. De esta manera, la labor de los integrantes de la corporación ha propendido por un trabajo comunitario basado en la etnografía visual, la cual se realiza en conjunto con la comunidad o los habitantes del sector con los que se trabaja en determinado proyecto, apuntando a la generación de contenidos audiovisuales que reflejen los sentimientos, las vivencias y los conflictos propios de estas personas, siendo lo más fiel posible a la realidad que ellos han configurado y evitando la influencia de otros discursos ajenos a esa realidad. Este cambio social que se gesta dentro del trabajo de la corporación está cimentado en las construcciones simbólicas de las personas con las que se realizan los proyectos audiovisuales. Al integrar este conocimiento con la tecnología necesaria, se pueden generar transformaciones y empoderamiento por parte de las comunidades con quienes se realicen los proyectos. En el trabajo colectivo también la idea es hacer una transferencia de medios, es decir, que los chicos, que no repitamos eso que hacen los medios de comunicación de construir representaciones desde el centro, supremamente donde el sujeto no hable, donde el sujeto no se cuestiona a sí mismo, sino que lo que hacemos es que el mismo sujeto se construya su narrativa, construya su historia, construya lo que son. Y también en la medida en que ellos cuentan su historia, pero nosotros la recalcamos mucho, que es una ficción, que es una construcción que ellos hacen y que sus finales pueden cambiar. O sea, es una forma también de explicarles que ellos son dueños como de sus destinos, de sus representaciones, de sí mismos. Entonces, la obra lo que quiere también dar cuenta de eso. Y dar cuenta de que todos podemos narrarnos, que el cine es para todos, que como que el otro no sea tan ajeno a nosotros, sino que el otro mismo se cuestione a sí mismo y se narre a sí mismo. Para el presente trabajo de investigación, se abordaron dos conceptos fundamentales, la representación y el sujeto subalterno. La representación es un conjunto de signos o conceptos propios del mundo simbólico en el que están inmersos los individuos y tiene como propósito construir desde el ámbito sociocultural sistemas de representaciones comunes. Por su parte, el sujeto subalterno es un concepto planteado por la pensadora india Spivak, que se refiere a los grupos oprimidos y sin voz, el proletariado, las mujeres, los campesinos, aquellos que pertenecen a grupos tribales.
Para obtener la información necesaria que respondiera a los objetivos planteados en la investigación, se tomó como referente metodológico los estudios culturales desde Stuart Hall. En la indagación metodológica, no se encontró un procedimiento específico para el análisis de las producciones audiovisuales. Por ello, la metodología utilizada partió de un cuadro de clasificación con herramientas tomadas del análisis de contenido planteado por Stuart Hall y del enfoque semiótico propuesto por Roland Barthes, en donde se analizaron los elementos sonoros, los elementos visuales, los entornos en los que se desenvuelven los personajes, con el propósito de comprender la representación de los sujetos subalternos o socioperiféricos. A partir de los hallazgos que arrojó el proceso de investigación, se concluye que la Corporación Pasolini en Medellín ejerce el rol de mediadora entre las comunidades y el lenguaje audiovisual, ya que los habitantes de la periferia generalmente no tienen formación en este ámbito. Esto permite construir historias propias de los contextos comunitarios y traducirlas al audiovisual para que puedan ser visualizadas por personas que no habitan en estos territorios. Los proyectos que se realizan con la comunidad pueden enmarcarse dentro de las prácticas de resistencia poscolonial, que es aquella que busca reivindicar los relatos de las memorias de las poblaciones vulnerables o minorías étnicas que generalmente son invisibilizados por los medios de comunicación masivos. Las características físicas, los atuendos o la forma de expresarse posibilitan comprender las representaciones que los sujetos subalternos o socioperiféricos hacen de ellos mismos y entender las maneras en las que se relacionan con el resto de la sociedad. Estas características, en muchas ocasiones, son las que conducen a los sujetos socioperiféricos a entrar en la lógica de la alteridad, pues son calificados como diferentes y pueden generar rechazo entre aquellos que hacen parte de la lógica occidental. En cuanto a las prácticas o hábitos de los personajes representados en las producciones audiovisuales de la Corporación Pasolini en Medellín, se sugiere que las poblaciones representadas en los audiovisuales investigados pueden enmarcarse dentro de las identidades proyecto propuesta por Castells, que propenden por la modificación del rol que ocupan los individuos en la sociedad a través de la cultura, como es el caso de Sustancias sin tiempo, La muerte casi me alcanza o Con la casa al hombro. Por otra parte, las producciones que hacen parte de las identidades de resistencia, también propuestas por Castells, se refieren a las comunidades que se rehúsan a aceptar las estructuras de las instituciones dominantes, que puede evidenciarse en las producciones audiovisuales El otro brillo, Mineno Macúsar y Palenque, Marca registrada y Derecho por San Juan.